Vámonos a otros asuntos, hasta la Cámara Federal de Diputados, un tema que sin lugar a dudas le interesa a toda la sociedad, pero particularmente a las mujeres, que es una reforma que en días pasados estuvo causando y causó mucha polémica, de hecho sigue causando polémica en la Cámara Federal de Diputados. Es una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta, de la cual le voy a hablar a continuación, se trata de la incorporación de la alerta de género, la alerta de violencia de género, ahora para los municipios, en una modificación que aprobaron los diputados federales. Bueno, pues se incluye a los ayuntamientos ya también como entidades públicas que deberán acatar los protocolos de seguridad cuando se emita una alerta de violencia de género por parte de la Secretaría de Gobernación. Esto, sin lugar a dudas, es un avance, es un logro. Sin embargo, diputadas del PRD, de la oposición allá en el Congreso de la Unión, lamentaron que el PRI no haya avanzado en una reforma, en una propuesta que impulsaba el PRD para que estas alertas de violencia de género tuvieran una vigencia al momento de ser decretadas, de ser emitidas. El PRD proponía que fueran de 45 a 60 días los que tuviera la Secretaría de Gobernación para determinar sí o no había viabilidad en alguna zona del país para decretar alerta de género después de que se detectara un problema de violencia en contra de las mujeres, de feminicidios, en fin. Esto no se logró, pero sí se logró que los ayuntamientos estuvieran incluidos en esta reforma que ya los obliga ahora a ceñirse a los protocolos de seguridad para las alertas de violencia de género. Así lo explica la diputada federal por Morelos, Lucía Mesa Guzmán. Que en este caso Gobernación, que es la dependencia encargada de decretar, ¿no?, las alertas, pudiera hacerlo y colocarle a nosotros un plazo de tiempo. Ese era el espíritu de la iniciativa. Sin embargo, ahí pues hubo oposición por parte del PRI. El PRI no quiso que se estableciera un plazo. Nosotros estábamos pidiendo que fuera de 45 a 60 días para que en este caso Gobernación, si detectaba que un estado tiene un problema pues grave de violencia contra las mujeres, pues tuviera ese tiempo en la ley, explícito en la ley, para poder hacerlo, emitirla. Sin embargo, pues bueno, esa propuesta no pasó. Lo único que logramos fue meter a los ayuntamientos, porque como ustedes recuerdan, la ley ahorita está solamente para las entidades federativas, no incluía a los ayuntamientos. ¿Y por qué creímos importante meter a los ayuntamientos? Porque finalmente, pues primer contacto, y de alguna manera no están involucrados en los temas de género. Entonces, creímos también que con esta modificación pues era importante pues también meterlos también o hacerlos más partícipes en el comité de alerta de género. Al incluir los municipios, ¿en qué sentido, diputada? ¿Cómo se va a dar esta inclusión? Porque ahora ya las alertas ya van a ir directamente a los municipios, ya no solamente a la entidad, porque normalmente dicen, no, es el Estado, y toda la responsabilidad la asume el Estado. Cuando hay municipios, yo te pongo un ejemplo muy claro, ¿dónde tenemos nosotros más feminicidios? En Morelos, Yautepec es un foco rojo, Temisco es otro foco rojo, Cuautla ahorita también ya es un foco rojo. Entonces, ya la alerta de género ya la va a decretar directamente Gobernación hacia el municipio. Entonces, en ese momento también el municipio tiene que acatar todo el protocolo que marca el Comité de Violencia de Género, no solamente el Estado. Entonces, obligas al ayuntamiento a que forme su propio comité también y que siga los protocolos y los lineamientos con esa emisión de la alerta. ¿Con esto se refuerzan las acciones en materia de prevención y de actuar? Sí, definitivamente. Créeme que es algo importante. Dice la diputada federal del Partido de la Revolución, Teresa Guzmán, que con estas reformas se refuerzan las acciones de combate a la violencia de género, particularmente el tema lamentable de los feminicidios, que de manera desafortunada pues van en aumento. Citó y reconoció problemas graves en Yautepec, en Temisco y también en la ciudad de Cuautla, en el oriente del estado de Morelos, de violencia de género y de feminicidios. Así que esta reforma vendrá a coadyuvar. No del todo satisfechos los diputados del PRD con el tema del alcance en cuestión de los días, los 45 a 60 días para emitir la alerta de violencia de género, pero sin lugar a dudas dicen es un avance que se incluye a los ayuntamientos. La discusión en San Lázaro sigue, hoy hay sesión ordinaria y sigue porque hay un dictamen todavía pendiente de discusión, y la polémica y el debate es si los conservadores
senadores del PAN y el ala conservadora del PRI se resisten a permitir que la norma oficial 046 siga vigente en nuestro país y que esto también permita a las mujeres que han sido violadas, que fueron agredidas sexualmente y producto de esta agresión resultan embarazadas, a decidir sobre la interrupción legal de su embarazo. Este es el tema que todavía está en discusión y que están, por supuesto, apoyando las diputadas de izquierda, entre ellas la diputada Lucía Mesa Guzmán. Estaremos al pendiente de lo que suceda allá en la Cámara Federal de Diputados, pero aquí